nuestra escuela está al punto de caerse, ya que tiene mucha grieta y según los días que se ha volvido a menear la tierra, ha empeorado. Entonces, hacemos un llamado para que vengan el auxilio de esta escuela. Muy preocupada me siento, y todos los padres de este centro, porque es que tenemos niños, entonces es muy peligroso. En cualquier momento colapsa este centro o este pabellón, no se sabe, en cualquier momento tiembla la tierra y es un peligro que se muevan con esto, porque no vamos a esperar que suceda lo peor para venir a resolver después. Y no es que no se han preocupado el director, toda la gente, es que no le hacen caso a donde hay que ir. El centro está en una situación precaria, ya presenta grietas por toda parte, ya la columna que sostienen ese peso prácticamente están colapsadas. El centro se está hundiendo prácticamente de un lado y es una situación bastante incómoda para nosotros los maestros y también, como expresaba la madre, la representante de la MAE. Bueno, ellos han estado aquí en varias ocasiones. Lo que pasa es que aparentemente no han tomado una medida que es la que nosotros queremos que tomen. Porque como tú observaste, esta escuela está en una situación demasiado precaria y aquí hay demasiados estudiantes y ya prácticamente lo tenemos unificado en una sola sesión, ya 40 y 50 estudiantes, y es una situación que incomoda. Dejar niños fuera que vienen a inscribirse porque no hay prácticamente aula para tenerlo. Ya es una situación, y estos pabellones están construidos desde el 1978. Es que vengan en auxilio de nosotros, que no esperen lo último. Si esperan lo último, ya es una situación que nos va a poner en riesgo a todo, a la comunidad, a los padres, los maestros, y entonces ya es una situación deprimente, ¿entiendes? Porque ya lo que venimos es a rescatar o a recoger, que no lo quiero decir, cadáveres, porque imagínense, esto colapsa en cualquier momento.